Hello, class. Good evening. Good evening. Can you see me? Hello. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Hello, how are you? Hola. Hello, how are you doing? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Sí? Bien, gracias. Vaya, qué bueno, qué gusto verlos. ¿Cómo les fue este día? ¿Cómo terminaron la semana? ¿Cómo terminaron la semana? ¿Bien? ¿Cansados? Tired. Tired. Cansada. Cansada. Yes, it's... Tired. Yeah. Lo entiendo perfectamente. Pero bueno, lo importante es que terminamos, ¿verdad? Ok. ¿Alguna... ¿Cómo se llama? ¿Y planes para el fin de semana? ¿Algo que van a hacer? Descansar. Bueno, es una buena idea. Suena como una buena idea. Okay. Y además de... Hacer la tarea de inglés. ¡Oh, wow! Okay. La de ahora. La de ahora, ok. Está bien, excelente. ¿Otros planes para el fin de semana? Work, teacher. Work. Work. Sí. De veras, como Rihanna. Sí. Work. 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 Ay, no, en serio, Guadalupe. Sí. Todo el fin de semana trabaja, Lupita. Sí, sábado y domingo nosotros no descansamos. Solo descansamos un día a la semana. ¿Y ese día le cambia o es el mismo día todas las semanas? No, puedo descansar un lunes, martes o miércoles. Ya de ahí sí, los otros días son prohibidos. Son prohibidos. ¿Usted los escoge? Entre esos tres días, sí. Ah, ok. Uh-huh. Está bien. Sí. Eso es bueno porque, bueno, en parte se lo piensa, quizás es bueno porque... tal vez uno organiza sus cosas y uno dice, tal vez lo hago. Ajá. No es que tengo un día fijo. Ajá. Y también, o sea, entre semana usted puede hacer otras actividades que quizá el fin de semana no podría hacer, ¿verdad? Porque no está. Ay, pero sí quisiera descansar un fin de semana. Sí, y no les dan oportunidad de eso. No, no. Solo cuando nos tocan los 15 días de vacaciones. Ajá. Lo contrario, no. Es prohibido. Ah, de veras. Y cuando todos descansan, vacaciones, Semana Santa, cosas así, es cuando más trabajamos. Sí, es cierto. Sí, porque se supone que cuando hay más tráfico de personas. Porque como están descansando, van a los centros comerciales y así. Claro. Sí. Es cierto. ¿Y no puede cambiar con ningún compañero? No, es que ese día no, nadie puede descansar, nadie. Es una regla. Todos. ¿Todos tienen que? Ajá. Ya, entiendo. Así que disfruten por mí. Sí, verdad. Sí, a veces ni modo, ¿verdad? No se puede hacer mayor cosa. Sí. Pero lo bueno es que, bueno, yo digo, por lo menos hay trabajo. Sí, no, pero se acostumbra uno. Ya me acostumbré. Uh-huh. Cuando sí. Descanso un sábado, cuando estoy de vacaciones, siento bien raro. Siento que, no sé, siento, o sea, hasta el día. Un clima raro, ¿no es cierto? Entonces sí descansa sábado.
solo en mis 15 días, cuando tengo los 15 oh, días. Oh, ya, ya le entendí. Ok. Ok, ya, ya. ¿Y cuánto tiempo lleva ahí? 12 años. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Sí, ya, ya 12 años. Ya es carrera. Ya es carrera. Sí, ya es carrera. ¡Wow! Nos portamos bien. Sí, sí, de pronto que sí, porque si no, no, no hubiera durado tanto tiempo. Sí. Está bien, está bien. Sí, la, y mi mamá. ¿Qué va a hacer? El fin de semana. ¿Sí? Ah, limpieza. No, no, bueno, sí voy a hacer limpieza, pero no, creo que voy a ir a... ¿Playa? ¿Ah? La playa, playa, parque, bosque, nada. No, voy a, creo que voy a ir a, de compras. Voy a ir este, de compras este fin de semana. Que quiero... Ya nos regalos navideños. No, quiere, ¿cómo se llama? Una amiga se va a casar, entonces quiero comprar ahí un vestido, zapato. No lo modela. ¿Ah? Recordar. Lo modela. ¿El qué? Ahí lo modela. Ah, vaya, está bueno. Sí, está bien, está bien. Sí. No, no sé si, si habrá escuchado el hace años había uno, decía recordar, volver a vivir. No sé si lo escuchó. Un comercial. No, no. ¿Cómo va eso? Pues justamente era cuando no había mucho celular. Ajá. Y tomar la foto, ¿verdad? Tomar la foto a través de cámara, decía recordar y volver a vivir. Entonces, ¿va a volver a vivir? ¿Por qué? Pues porque su amiga se va a casar. Ah. Por si usted se casó, teacher. ¿Cómo? Por si usted se casó, va a volver a recordar. Ah, sí, cabal. Sí, bueno. Sí, cabal. Pero bueno, hay que hacer nuevas memorias también. Sí, cabal. No, es, ajá, voy a aprovechar ahí de hacer un poquito de eso. Y, sí, porque la verdad es que, le, sinceramente, desde que empezó la pandemia, así como que no he salido como a comprar así ropa y cosas así, ¿verdad? Porque, o sea, como que, pues sí, aquí paso la casa, entonces no era como, no es como que, ah, o sea, ¿a dónde voy a extrañar, verdad? Entonces, así que voy a aprovechar. Eso. Bueno. Echar el ramo. Tal vez. Sí, ¿verdad? ¿Quién quita? ¿Quién quita? Hay una, hay posibilidad. Hay posibilidades. Uno nunca sabe, no tiene que... que cerrarse. Cerrarse, cabal. Bueno, bueno, chicos, ya hablando ya cosas serias. ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, teacher. Very good. Yo ya terminé, teacher. ¿Cómo? Ya terminé. Eso, la uno. Que, sí, la uno. Está bien, está bueno, está bueno. Es que les cuento que Lupita se nos adelantó, hizo dos en vez de hacer la uno, entonces. Por eso la dos la sentía bien costosa. Ajá. No lo he visto, pero lo voy a hacer, decía. Así que Lupita ya. Pero ya la terminé. Vale, las dos entonces, ya, ya están. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Ok, muy bien. ¿Y qué hay de los demás? ¿Cómo vamos? ¿Nos está costando? ¿Lo sienten fácil? Cuénteme. ¿Cómo estamos? Me interesa saber. Bien, teacher. Yo normalmente la hago después de terminar las clases. ¿Ah? Porque, porque a veces son temas que hemos visto en la clase. Un poquito tienen que ver con la contestación, ¿verdad? Sí. Siento que si no se me va a olvidar o no sé. Entonces, sí, está bien. La verdad es que me gusta hacerla. Aunque okay. A veces, por lo menos ayer me equivoqué en una. Ok, bueno. Pero,
Ajá, me equivoqué, pero ya de allí reaccioné, pero dije, ah, ¿por qué puse eso si no era? Pero es parte del aprendizaje, ¿verdad? Equivocarse. Sí, cabal. Y lo bueno de, como les decía, de la plataforma es que ustedes pueden seguir intentando. O sea, no es como que se cierra y dice, o sea, ah, se sacó un 5, entonces hasta ahí llegó, ¿verdad? Y cada vez que usted lo intenta le va bajando puntos. No, o sea, todo lo contrario. La idea es de que entre más usted practica, más va usted a aprender. Y entonces va a obtener el 100, ¿verdad? ¿Qué hay las de los demás? La verdad que sí es digerible. Yo he estado un poquito atareado, pero sí es muy. Sí se puede hacer. Ok, muy bien, muy bien, excelente. ¿No han tenido problemas entonces? No. 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 Ok, muy bien, excelente. Entonces, ¿creen ustedes que podría yo ya entonces meter notas de 100 el martes por la mañana? Y le digo 100 porque, o sea, ustedes de seguro van a sacar 100, ¿verdad? Mínimo. ¿Sí? Gracias por Yes, querer nosotros. teacher. No, pues sí, yo sé que ustedes lo van a sacar, ¿verdad? Si ustedes son capaces de hacerlo. Me lo comprobaron hace algunos días, ¿verdad? Cuando hicieron también la unidad 1, ¿verdad? Entonces, por eso les pregunto, ¿creen ustedes que se podrá sacar el 100? Yes, teacher. Ok, muy bien. Yo creo que también ustedes pueden, tienen toda la potencia para sacar ese 100, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Ok, bueno, en ese caso, momentito. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar ahí con la, ¿cómo se llama? Con el PowerPoint. Quiero que me digan, please tell me if you can see my PowerPoint or not. Yes, can we see it? Yes, teacher. Yes. Yeah? Yes. Okay, good, good. Okay, so we're going to be talking a little bit about have to and need to practice, okay? A ver, okay, ahí estamos. So it's Jessica Herrero, beginner 2, it's class number 9, okay? So, Teacher. Yes. La lista. Ay, sí. Gracias. Estaba tan emocionada. Perdón, perdón, no, porque está en la emoción. No, está bueno, gracias por acordarme. No, le digo, estaba tan emocionada que se me escapó, así que gracias por... Es viernes, teacher. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Trabajamos okay. Mañana. ¿Ah? ¿Cómo fue? El cuerpo sabe que trabajamos mañana. Sí, correcto. Tiene toda la razón. Ok, here we go. Arminda. Present, teacher. Ok, very good, Arminda. Belkis. Yeah, gracias. Belkis. No está Belkis. Ok. Brendita. Brendita. Present, teacher. Welcome, present. No lo Claudia. Vamos a ver si veo. Present. Ah, sí, está.
Okay, welcome, Claudia. Eric. Present, teacher. All right, welcome, Eric. Thank you, teacher. Soliet. Present, teacher. Okay, very good, Soliet. Guadalupe. Guadalupe, no, no veo a Guadalupe. Guadalupe, no. Ah, sí, no. No está Guadalupe. Oh, okay. Lupita. Present, teacher. Okay, very good. Jorge. Present. All right, welcome, Jorge. Laura. Present, teacher. Okay, welcome, Laura. Leopoldo. Present. Okay, welcome, Leopoldo. Lorena. Presente. Okay, welcome, Lorena. Lucia. Present. Okay, welcome, Lucia. Thank you. Thank you. Roxy. Roxy. Está yo, Roxy. Okay. Patty. Patty. No está Patty. Okay. Sandra. Present, teacher. Okay, welcome, Sandra. Thanks. Veronica. Present, teacher. Okay, welcome, Veronica. Welcome. Wendy. Present, the teacher. Okay, very good. Yancy. Present. Sí, ya la tengo. Gracias, Wendy. Yancy Guadalupe. Presente. Okay. Mucho gusto, Yancy Guadalupe. Preguntita. ¿Le está funcionando la cámara, Yancy Guadalupe? Tengo bastante mal internet porque es con datos que estoy ahorita. Oh, ok, entiendo. Vaya, ¿y es posible despuesito poder conectarse con ya con Wi-Fi, tal vez más adelantito? Good evening. Good evening, Guadalupe. Sí. Sí. Ah, vale. Tardanza, pero voy llegando a casa. Ok, está bien, no hay problema. Ok, sí, ok, de acuerdo, Yancy, Guadalupe, pero nos alegra poder verla. Cuénteme, ¿cómo prefiere que se le llame? ¿Por Yancy o Guadalupe? Soy Guadalupe del Carmen. ¿Perdón? Guadalupe del Carmen. Ah, no, sí, no, estoy hablando con Yancy Guadalupe. Oh, perdón. Ah, no hay problema. Yancy está bien. Yancy, ok, prefiere Yancy, perfecto. Ok, muy bien, gracias, Yancy. Ok, entonces, solo para asegurarme que no me nada. Belkis, no, right? Guadalupe, sí, ¿verdad? Yo, teacher. Okay. Roxy. Aquí, teacher. Okay, very good. Patty, todavía no ha entrado Patty. Okay, va. Entonces casi tenemos casa llena. Very good. Yay. Okay, excellent. Bye, chicos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que trabajemos en la pronunciación y por lo tanto los voy a mandar nuevamente a los grupos para poder
para poder practicar la conversación que veíamos el día de ayer. I'm going to share. Perdón. Vamos a empezar. Hoy sí puedo poner el PowerPoint. So have to and need to practice. We have your facilitator, Jessica Guerrero. It's beginner two, it's class number 9. Okay, so here we go. This was the conversation from yesterday. I want you to practice. I'm going to say, listen and repeat. Pero esta vez, en vez de que tengamos todos los micrófonos encendidos, vamos a tener todos los micrófonos apagados y yo solamente voy a leerlo. Ustedes en su casita pueden repetir, ¿verdad? Y después, porque esto ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, eso es solamente para recordarles ahí más o menos cómo es la pronunciación. Y después lo van a hacer con su pareja. ¿Ok? Are you ready? Okay, so we're going to turn off all the microphones to make sure that we only hear my voice. Okay, here we go. Anne, is there something? Okay. You need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay? Questions? I don't know. No, no. No questions? No. Okay. Okay. What I'm going to do is I'm going to put you into pairs, okay? Practice the conversation with a partner, okay? You have this conversation, right? Ya lo tienen esta conversación o deberían de tener esta conversación, okay? So you have this conversation in your manual, okay? And we are going to open up the groups to work in pairs. So, vamos a ver. Espero que. Okay. All right, you ready? Here we go.
Esa es. ¿Qué? Sí. Comida de la vida, sí. ¿Por qué la tiene en la presentación? Sí, es cierto. ¿Sí? Sí, yo sería John y tú, Ana. Yes. And I there some things you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? And well, I have to schedule. ¿Qué es esa palabra? Reschedule. I had to reschedule two meetings for tomorrow day. Well, cancel today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That's so interesting. Okay, I'm going to voy a escribir en chat. Manera como se pronuncia, pero se pronuncia, o sea, como lo podrían escuchar, ok. Voy a... Hello, ¿qué pasó? Hola, yo creo que como que tenemos problemas de inter, teacher. Oh, ok. Pero ¿necesitan ayuda en algo? No, yo creí haberme quedado solo, pero, pero no veo que está Brenda. Ok, perfecto. Ok. Gracias, teacher. Hola. Perdón, Brenda, que no la veía. Hoy creo que sí se fue. Pero yo creo que va a regresar. Ya va a regresar. Voy a ir a otro grupo que me había pedido ayuda. Ok. Yo creo que va a regresar. Si no, ahí está. Ahí está. Ya regresó. Y la otra aquí, y esta es information. Perdón, chicos, information. Que se fue a otro grupo sin querer. Intercambiamos. Yes. Va, ahora sí se lo mandé. Risque Juan. Así, teacher. Jewel. Así, risque Juan. Espera. Okay. No, así no es. Así no es. Yo la he escrito. Risque Juan. Wall. We case wall. Va, intenté así. Risque dual. ¿Ay, sí? La pronuncio mejor yo como está escrita ahí. Whatever works for you.
Yo he escrito una gran palabra. Risque. Aquí me falta la S. Risque. There you go. But, yeah. Yeah. Voy a volver a comprar. Sigamos. Pues otra vez. Yes. Okay. And is there something? Inicio. And is there something? Things. You need things. Thing. Como que fuera con Z. Something. Reschedule. Algo así. Muy bien, Verónica. Vaya, volvamos otra vez a practicar la conversación. Si quiere, comience usted y de ahí yo y luego Joan. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to reschedule. Yes. For tomorrow, they were canceled late. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide information to some customers. That sounds interesting. Okay. Very good. Hola, Yancy. Hola. Estaba con Arminda, pero se fue. Ah, vaya, ahorita la mando de vuelta aquí. Ahorita acaba de entrar. Ah, sí, creo que tenía problemas. Sí, al parecer sí está teniendo un poquito de problemas, pero ya regresó. Hola. Hello, Arminda. Podíamos compartir, pero... Ok, no hay problema. Hola. ¿La logra verla? Sí. Hola, vamos a pronunciar con Seba, ¿usted pronuncia la primera y yo la segunda o cuál quiere? No, como quiera, está bien. Ah, pues voy a iniciar. Pero casi no lo entiendo. Casi no le escucho. ¿Me escucha? ¿Ah? Hola. Hello. Ajá. Ahora, sí, dígame. ¿No era así? Vaya. Sí. Okay. Now, Amy John. Yes. Consult today. Consult. Vaya otra vez. Dice, and is there something? And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client. And you? Well, I had to reschedule.
Okay, class, tuvieron chancecito, ¿verdad? De poder practicar suficiente chance. Yes, teacher. Yes. Yes. Excellent. Okay, good. Because yes. Now it's time for us to practice in front of the class. Okay, so I'm going to, first I'm going to get volunteers to pass in front of the class and present the conversation. ¿Quién les gustaría presentar? ¿A quiénes? Ajá. Solamente vamos a repasar unos, o sea, solo una pareja, no, no todo de una sola vez, por favor. Está bien. Wendy. Okay, good. Okay, Wendy. Okay, ¿con quién está Wendy? Con Lupita. Okay, excellent. Okay, you ready, Lupita? Okay, go for it. Okay. Teacher, please share the PowerPoint. Ah, okay. Bye. Comienza, Wendy. A vos te va a tocar la lechuga. La lechuga. La lechuga. La lechuga. Pareció Don Eric. Ah, pero ya está. Ya está. Ah, no, 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 la lechuga, la lechuga golden, todo. ¿Comienza ya? Sí, comienza, Wendy. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, thanks. Too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. Thanks. So interesting. Okay. All right. Bravo. Bravo. Thank you. So. All right. Okay. Very good. Bye. La lechuga, ¿verdad? Que siga la lechuga, que lo haga el teacher. Por lo menos están de ¿cómo se llama? De saludables. Okay. All right. Here we go. Reschedule. Reschedule. Very, very good. Okay, excellent. Reschedule. Okay. That's too bad. That's too bad. Significa que mal. Que mal. Okay. Que mal. Uh-huh. Okay. Okay, very good, very good. Okay, bye. Ahora vamos a, como yo sé que se están peleando por pasar. ¿Qué pasa, Eric? Entonces vamos a escoger hacia el azar la número. Y le tocó a Eric. La número 4. Vamos a ver. Guadalupe del Carmen y Sandra. Okay, vamos, chicos. And is
there is something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to get to work. So many for tomorrow, they were canceling today. Oh, that's too bad. Yes, I had to pretty important information to some customer. That sounds interesting. Okay, very good, girls. Excellent. Bravo, bravo. Bravo. Okay. Eric, vos tenés ganas hacerlo. Okay, here we go. Actually. 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 Good. Actually. Actually. Provide. 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 Okay, very, very good. Okay, bye. Vamos ahora a escuchar. Quiero ver. Vaya, sí, al azar, no sé quiénes están en el grupo. Quiero ver. Se me ocurre el grupo número 7. Vamos a ver. Está en el 7. Lorena y Lucía. Lorena y Lucía. Ups. Okay. No lo cambie. Lorena y Lucía. Hola. Sí, sí, sí. Empieza, Lucía, o empieza. No está Lucía. Tenía apagado el micrófono, perdón. Inicia usted, si gusta. Inicia usted, Lorena. And is there something you need to do tomorrow? Permítame que la pantalla inicie. Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to recruit. I rest. No puedo. Recruit. No puedo. Reschedule. Reschedule. Reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Very good. Excellent. Very, very good. Okay, Lorena, practiquemos. Okay. Reschedule. 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 Otra vez, Lorena. Reschedule. Reschedule. Okay, very good. Excellent. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Okay, perfect. Okay, excellent. Bye. All right. Bueno, vamos a parar allí porque pues me encantaría escuchar a todos, pero lastimosamente por el tiempo no podemos escuchar a todos, así que vamos a ir poco a poco escuchándolos con otras conversaciones más adelante. Okay? Now, let's discuss this question. I have a question. How do Anne and John express their obligations? How? How do they talk about obligations? ¿Cómo expresan sus obligaciones? Please.
How do they express their obligations? Mm-hmm. I make reports. Okay, in the conversation, ¿cómo se expresa? ¿Cómo ustedes saben cuáles son las obligaciones? ¿Qué palabra? At the meetings. I have. Uh-huh, very good. I have to, right? The have to tells us there is an obligation. I need. Very good. I need to, right? You need meetings, right? I have to. Council. I have. So those are the ways that we express the obligation. We use need to and have to. Okay. So let's talk about obligations. Perdón, chicos. Paso acá. Deme un momentito. Se me fue a la equivocada. Let's talk about obligations. Basically, to talk about obligations, we use two verbs. We use have to and need to. Okay? They are actually what we call model auxiliaries, model verbs. Model verbs. So we say, for example, I have to prepare a document for my boss. I need to prepare a document for my boss. Okay? So here we have the model verb. Okay. This is a modal verb. The modal verb is have to or need to. Okay, oops. Have to or need to. Now, it's also possible to use in the third singular. Okay, so you can say, not only have to, but we can also say, has to, okay, or he, she, and it, okay, and we use need to. Exactly. We also can say needs to, okay, for he, she, and it, okay? So it's going to depend, but we're always going to be using over here, we're going to be using the G-E. Yeah, we can, I, you, he, she,
it. You. Juanita, ¿qué estás haciendo? You and they. Okay. So Berwin is going to be using one of these. Okay. I, you, he, she, it, we, they. And then we have you or has to. And after that, we use the verb. The verb in the original form. Okay. So prepare. So we can say prepare or any verb at all. Okay. Yeah, does that make sense? Yes. So the verb has to be in the original form, no change. No se cambia el verbo. It's always in the original form with no change. So we can say prepare, cook, write, dance, walk, brush, paint, etc., etc. Okay? Independent of the subject. So even if it's she, you say she has to prepare, but you don't say she has to prepare. No. Because this already uses the has to. Okay? So if you're going to use she, okay, she would be she has to prepare documents, a document for my boss. Okay? Has to prepare. Okay? So examples. Okay, we have to show our passport at the airport. She needs to pay her phone bill soon. I have to pay my phone bill this morning. They need to go to the meeting today. So notice, independent of the subject, we can be using the subject can be we, it could be me, or it could be she, or I, or they. It's always going to be go, pay, go. It's going to be in the original form. The only thing that changes is this. Have to, need to, have to, or need to. All right, any questions? Do you have any questions? No. No? All right, so. Let's do this, and we are going to do the following thing. Okay. ¿Lo logran ver ahorita? Yes. Lo lograban ver, pero estaba completo. Una vez. Okay. So, first thing you're going to do, I want you to think about what, write about something you have to or need to do these days. Okay, so think about all the activities, all the applications that you have for
days for the weekend or the coming days, okay? Do we understand? Yes? Do we understand or no? Repeat, yes. Please, teacher. Okay, so think right now about activities that you have to or need to do in these days. Okay. Activities you have to or need to do these days, around these days. Okay? Okay. Escribir sobre algo. Yeah? What activities? Activity. Uh-huh. What activities do you need to do in these days? You have to write here when you have to do the activity, what time. Okay, so when is the date, right? So for example, November 13th or December 2nd. Okay, then what time? What time of the day? 1 o'clock, 5 o'clock, 11 p.m. And where, what place? So, you know, in your house, or is it in the beach, or whatever. ¿Qué actividades tienen que hacer? Okay? We understand? Okay. Yes? Yes, teacher. Okay. All right, very good. Questions, preguntas? Questions? No? No. Okay. Que no puedo de eso. Ay. Estoy para ayudarles con vocabulario. You can ask me about any vocabulary that you need. Las oraciones que, digamos, lo que nosotros hacemos, vamos a emplear los pronombres que... Según el ejemplo que estábamos viendo ahí, teacher. No, o sea, ¿qué actividades tienen que ustedes hacer en los próximos días? Yeah.
Okay, finished? Finished? Chicos, no sé, tengo a la mitad de la clase aquí con cámara, pero la otra mitad no sé si están allí. Entonces, no sé qué ha pasado ahí. Okay. Yes, teacher, aquí estamos. Okay, estoy bien. Me preguntaba ahí porque como pues sí, como no se mira, no sabemos ahí si están o no. Teacher, en mi caso tengo memoria y por eso me la ha desactivado. ¿Perdón? En mi caso me ha tirado una advertencia que tengo memoria llena y por eso no me está funcionando al 100. Ah, okay. Entiendo. Pero si me dan unos minutos, borro unos archivos a ver si logro habilitar cámara. Ah, vaya, como quieras, está bien. Uh-huh. Teacher, yo estoy cenando, estoy terminando de cenar. Dice por eso. Teacher, dice el Gordo, el Chrome lo perdiste, ¿verdad? Yo no lo hiciste, ni nada, no necesito. Are you ready? Are you finished? ¿Ya pusieron algunas actividades que tienen que hacer? Yes? Yes, no? Yes. 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 Okay, very good. Okay, in that case, but we're going to be working in groups and you're going to share, okay? You're going to say, for example, I have to, I will write in the chat, right? You can say, I have to, and then you would say like when, okay? So I have to, and then you do the, and then we have the activity, the verb. And then you would say on, and then include the date. At, include the time,
and then at, and then include the place. So for example, I have to go to the dentist. Go to the dentist, ir al dentista. I have to go to the dentist on Monday at 9 in the morning at, I don't know, at el Seguro Social. Okay, example. Okay. Or you can also say, I need to, right? Okay, so you can say, I need to. Teacher. Yes. Está escribiendo en Excel, porque no se ve nada. No, no he marcado todavía. Okay, sorry. It's okay, no problem. Or for example, I need to buy a dress tomorrow in the afternoon at Metrocentro, example. Okay, so those are different activities you can do. So I'm going to send right now in the group the idea of what you have to write. Or what, not right, talk about, okay? I have to, I need to, and then the verb on the date, at the time, and at the place, okay? Todos lo pueden ver en el chat, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. All right, very good. Okay, so what we're gonna do, I'm going to put you into groups for you to practice, okay? Pero antes de eso, voy a tomar asistencia porque no hemos hecho eso todavía. Okay. All right, here we go. Arminda? Present. Good. Belkis. Prendita. I go to the fancy. Prendita. No hay Prendita. Okay. Es que Prendita creo que era la que tenía problema, ¿verdad? Okay. Vaya. Claudia. Present. Good, excellent. Eric. Present, teacher. Good. Gabriela. Present, teacher. Great. Guadalupe. Present, teacher. Great. Lupita. Present, teacher. Excellent. Jorge. Present, teacher. Great. Laura. Present. Great. Leopoldo. Present. Very good. Lorena. Present. Okay, very good. Lucia. Present. Okay, good. Roxy. Present, teacher. Good. Patty. Present, teacher. Very good. Sandra. Present. Okay, very good. Veronica. Present, teacher. Excellent. Wendy. Presente. Very good. Yancy. Yancy. No desconectó Yancy. Yancy no está. No está.
Okay, bueno, okay, all right. So vamos a ponerlos en grupitos, and you're going to share all the activities, okay? So you're going to use the sentences I wrote in the chat, okay? De que todos van a compartir sus ideas. Okay. Okay. Va, ahí vamos. Ready? Ready. Yes, teacher. All right. Let's open the groups. Aquí vamos. Sí. No lo tengo yo. Ay, yo. Wendy, usted no lo puede compartir. Me saca a mí, sí. Si lo comparto, me saca. Y ahorita estoy con datos. What do you need? What do you need, girls? What do you need? No, capturamos Solo vamos a compartir lo que son las... Lo que escribieron. Las oraciones. Las actividades que escribieron. ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, vamos a ver. Do you understand or no? Yeah. Okay, good. La primera día es tomorrow. I have to go to the doctor because I'm sick. La segunda. On Sunday morning, I need to go to the supermarket. And afternoon, Sunday afternoon, I have to go to the church. No se tiempa. La bueno, la que con lo que sería I need to visit client in weekend. What happened? ¿Por qué están tan callados? No, iba otra. Ya dijimos uno. Ok, vale, continúen pues. No se queden calladitos. Ok. No sé quién iba. ¿La?
Yo puedo tocar a Lorena. Era con el I have a meeting in on era la semana se decía weekly, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces sería I have to a meeting on the weekly. What is the verb? I have to. El verbo, ¿cuál es el verbo? Meeting. No, porque meeting es reunión. Me comí el verbo. ¿Y qué se hace en la reunión? Es una charla. Ajá, pero ¿cuál es el verbo? Podría ser. Uno lo dice yo reunión, ¿verdad? Uno dice yo. Puede ser I have to information a meeting on the weekend. I have to what? Information de informar. ¿Qué se hace en las reuniones? ¿Qué se hace con informar. Una? No, ¿qué se hace con una reunión? ¿Cuál es el verbo que va con una reunión? Yo. Reunir. Yo. Tarara, reunión. Yo voy a una reunión, yo asisto a una reunión, yo organizo una reunión. O sea, a eso me refiero. Yo imparto. ¿Yo imparto una reunión? Yes. ¿Imparto? No. Quizás sería más como yo presido una reunión. Porque impartir es como, por ejemplo, impartir es como más como una charla o algo así, ¿verdad? En la que solamente una persona va, sí. La encargada de una reunión, varios son los que participan. Entonces, ¿cuál es el verbo que vamos a usar? ¿Cuál es el verbo? ¿Lorena? Así. Puede ser asistir. Okay, asistir. In English, how do you say asistir? Asistir. No. Nope. Chicos, how do you say asistir? Asistir en una reunión. Apoldo, Solier. Hemos hablado de attend. Very good. Attend the meeting. Very good. Entonces. O sea que asistir es como atender. Exactly. I have to attend a meeting on the weekend. In the office. ¿Qué día va? Los
Saturday sería. Saturday. Ah, ok. De supermarket. Saturday. The next Saturday. I have to go to the supermarket the next Saturday. Okay. ¿Tienen alguna otra? El need tenía una yo aquí, no sé. I need to visit my mother. I need to visit my mother on Saturday. I need to visit my mother. No sé si he confundido yo con decir that, después del día va la hora. El lugar, aquí sería el lugar, el verbo o el lugar, el tiempo y el date. Es que dice date es la cuando, fecha. Ajá. Time es la hora. Ajá. Y el place es el lugar. Por ejemplo, San Salvador. Entonces ahí tendría que poner como la hora. Es mi pregunta. Sí, exacto. I need to visit my mother. Ajá, exacto, el tiempo. Eight AM, en la mañana. Sí, yes. At el Rosario. At the Rosario. Es como una, ese es como el nombre de una ciudad, el ¿verdad? Municipio. Ah, el municipio, Rosario de Mora. Algo así se llama, ¿verdad? Rosario de Mora. No, es Rosario. Ah, sí, Rosario. Sí, él. Ah, lo estoy inventando yo. Vaya, ahí mismo es que yo he escuchado una dirección de Rosario de Mora. Pero el quizá... Rosario. Ah, el Rosario. Ah. Él. El Rosario, qué bonito se llama ese pueblo, esa ciudad. Sí. I need to visit my mother on 8 a.m. at the Rosario. ¿Aquí sería qué día? Friday. Ah, ok. I need to visit my mother. Sábado es, yo no sé cómo pronuncio. Saturday. Saturday sería. No sé qué se escribe Saturday. Saturday, ajá. Saturday. I need to visit my mother at Saturday. At 8 a.m. at the Rosario. Mm-hmm. Vaya, vamos a ver si no nos hemos comido alguna. ¡Ay! No nos hemos comido alguna letra o alguna palabra que está mal escrita. Yo creería que está bien escrita. Sí. Si no, ahí la teacher que nos la veo. Ok. ¿Alguna otra de need? Muy bien, Laurita, sí. Súper bien. Yo no había hecho esa de need, fíjense, pero quizá podemos hacer una de need. Ah, yo tenía otra, pero no la he completado. Como decir, I need to provide. Uh-huh. Information. Information. My bus. Ahí, hasta ahí. For my bus. Uh-huh. I need to provide information for my bus the next Monday or. Puede ser. Monday. Ajá. O la próxima semana. The next week, ¿verdad? The next week. Next week. I need to provide information for my next for my bus. Sería bus. Next week. Ok, excelente. Ah, yo también, yo voy a hacer una de need también. I need finish.
My listing initial inventories. I need to finish inventories in the system. Then I need to finish inventories in the system. For the next Monday. Me toca trabajar mañana. Bye. I need to finish inventory in the system for the next Monday. Vaya. ¿Hacemos otra, doña Verónica o Evelyn? ¿Alguna de ustedes? ¿Alguna idea para hacerla? De la graduación del domingo. Ah. Terminar de prepararse. Necesito. I need de salón de belleza. No sé cómo se escribe salón de belleza. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Ahorita ya casi están mis sueños. Eso, beauty salon. I need go to the beauty salon. Eso vamos a poner. I need go to the beauty salon. Beauty salon. I'm impressed, Patty. Arreglarme el pelo, no sé, aplicarme el pelo. Ajá, cabal. I need go to the beauty salon. El domingo sí. Temprano. Vamos a poner I am impressed, Patty. Yo tengo una, Patty. Ah, vaya, ahorita la vamos a hacer. Estoy impresionada. Veo que tiene mucho potencial ahí para ser líder. ¿Cómo? Que tiene mucho potencial para ser líder. Veo que les bien busa a usted. Ahí estamos para cosa, dice. Ok, very good. Excellent, I like it. Very good. Teacher, yo veía a Verónica porque pensé que ella era la que estaba hablando. No, that's good. That's very, very good, Patty. Excellent, okay. Excellent job. Mm-hmm. Okay, teacher. Okay. Ahorita vamos a terminar de armar esa idea de Verónica. Vaya, Vero. Vamos a ponerle que va a ir el domingo temprano. Mañana. Uniform. Practice. What if? Practice, dice. Practice. Practice, está durmiendo. No, practica. Yes, practica. Estamos hablando de cuántos años vamos a celebrar. Es que yo escribí aquí, ya le voy a decir una actividad que escribí, dicho. I need to celebrate my sister's birthday. Okay. Okay, interesting. When, Eric? What? When? ¿Cuándo? December. In December. In December, You don't know when in December. When in December? December 2nd, December 10th? Ah, December 20th. 8th. No, me quedo, teacher, ya no me acuerdo de esa clase. December 8th. El 8. Yes. Ah, December 8th. Okay, good. Okay, very good. Oh, we finished? Y yo le dije a Erika que le faltaba el mes y la
fecha, porque usted dijo que pusiéramos mes y fecha, ¿verdad? Yeah, very good. Excellent. Okay, are we finished? Finished. Okay, good. I'll see you in the main room. Yes, yes. Okay. Okay. So we are ready? Yes? Yes, teacher. ¿Cómo les fue? Very good. Very good. Okay, good. Excellent. Okay, very, very good. Now that we have practiced a little bit of that, let's continue practicing more. We're going to see the PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Yes. 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 Very good. Okay. So now it says, write activities you have to do or you need to do in your job. Okay. So think about things that you have to do or need to do in your job. Make your list and write it here. Okay. What activities do you have to do or need to do in your job? Only your job, not your personal life, in your job. Is it clear? It's clear? No. Do you understand? Yeah. Do you understand or no? No. Hello? Cuéntenme. Yes, I understand. Yes? So I need to organize. What are your obligations in your job? Okay, so you say, I'll give you an example. Okay, for me personally, I need to. I need to prepare PowerPoint presentations. Okay, so that is an obligation that I have. Okay, or I have to send reports to INSAFORP I should say grade reports to INSAFORP weekly. Okay, so grade reports es, o sea, los reportes de las notas, right? Okay, so grade reports to INSAFORP weekly, every week. That is part of my job. That is my obligation. Okay? Okay. All right, so I want you to right now make a list of the obligations that you have in your job. What obligations do you have in your job? Okay. So I'm going to give you a few minutes to write that. Teacher, usted puede poner la,
I need to pass list. Sorry, can you repeat? I need to pass list. O sea, yo paso lista. Take attendance, maybe. Take attendance. Okay. Take attendance, not pass list. Pass list, no. Take attendance. Okay. Okay. Escribí en el chat. Teacher, ¿cómo dijo que se ponía alcaldía? Ask me in English. How do you say? How do you say? Right, alcaldía. Alcaldía in English. Alcaldía in English. You say city hall. Ay, me preocupaba. ¿Cómo se escribe? Ask me in English. How do you say alcaldía? How do you spell alcaldía in English? In English. You spell it city hall. City hall. City hall. It's in the chat. Thank you. You're welcome.
Okay, two more minutes to finish. Apague la llave. Le va a arruinar la llave. Le va a arruinar la llave. Oh. 2-1, María. Are we ready? Yes. Okay, we are going to now, I'm going to put you into pairs, okay? Not group, pairs. And you're going to share with your classmate. And then here, you are going to write the information your partner gives you. So here you would write, for example, she needs to for example, check reports every day. Example, right? Okay, so that's a possibility. She needs to check reports every day. Okay, or we can say, for example, he has to visit clients. Okay. Example. Okay. So I need you to, or clients in the morning. Make a little better. But so you're going to write what your partner tells you, the information that your partner tells you, and write it down. Do you understand what to do? Yes, no? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay, very good. All right, let's put you into groups right now. Vamos a los grupos. Vamos a trabajar en parejas, acuérdense. Okay, here we go.
¿Puedo escucharme? Sí, un poquito, Daniela. Sí, yo sí. ¿Y usted? Sí. Hola. Es que ando en chat. Ah, ok. Yo la primera que puse fue I have to send remittance to the bank. I have to make a voucher the end of the day. Y teacher, ¿cómo se dice papelería en inglés? Yes, in English. How do you say papelería in English? Paperwork. Okay. I need to order the paperwork. Hello, Brendita. Hola, teacher. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Brendita? Creo que al Min creo que se le apagó el teléfono. ¿A quién? A Arminda. Era mi compañera, pero... Ok. Ya me quedé yo sola, no sé qué. ¿Y usted se asegura que se le apagó? Solo me dijo, se apagó el teléfono y se... Como que se... O se me va a apagar el teléfono y no sé. Ah, entonces la voy a pasar a otro grupo para que no perdamos tiempo. Ok. Bye. Por favor, gracias. Taxes tomorrow in office. Taxes, así. Taxes. Con X. Estado. Impuestos. T A. Tax. Sí. A. Tax. Tax, así. Taxes. I por E. Z T A X E S. T A X X T A no, no está bien, o sea, no, el tax. Es que se me pasó para el otro lado. T A T A X X E S. Yeah. Tomorrow. Thanks. And finish. Tomorrow. En fin. In office, perdón. El sueño. Office. Se me olvidó cómo escribe. Office. Ajá, la E. Office. Office. La. No. No, no, no es así. Es que es doble F. Creo que doble F. Sí, por eso. Oh. Así. Exacto. Bye. Bien. Hasta la semana. Entonces. Solo esas oraciones tenemos, nada más. Ok. I need... But you have to write them down too, escríbenla. Si el compañero dice algo, tiene que escribirlo también. Ok.
Son similares casi las que él ha hecho. Así okay, es. Está bien, pueden ser similares, pero la estructura tiene, siempre tienen que escribirlo porque va a cambiar de I, va a cambiar a he. Ah, ok. Ah, ok. Vaya, como por ejemplo ella nos mencionó la su oración, entonces nosotros la convertimos a he o she. Así como le mostré. Ok. Oh, repítalas otra vez para estructurarla. Las mías. Bueno. Uh-huh. I need to visit client in weekend. La otra. I need to organize a meeting at the end of the month. Okay, le voy a repetir las mías entonces. Sí, diga. I have to organize. Ahorita voy a. Ajá, pues sí, jefe. Es dos S. Tiene razón. Ya estoy cambiando la palabra. Sí, tiene razón. Uy, lo había estado escribiendo mal entonces. Dos goles. Con gotitas de limón. Sí. Ah, voy a probar eso, fíjese, porque sí, está bien, bien malito. Wow, qué alegre está en su casa, Sandra. Sí, le estaba contando a Guadalupe que mi hijo Mateo está un poco mal de la tos ahorita. Pero él está dizque con alergia ahí, pero tocando, mire. Entonces, ahí tiene las. Yeah, ¡wow! Pero sí lo tengo un poco mal de la tos. Entonces, le estaba contando a Guadalupe que le había preparado un té de manzanilla con miel. Sí. Lo único que sí le agarra bien fuerte. Y me he estado saliendo por ratitos de la clase porque lo he estado ahí viendo que no vaya a tener temperatura o algo así. Entiendo. Uh-huh. Pero sí, la tiene bien entretenida. Todas las noches que estamos en clase, me toca ponerme los audífonos para escucharla porque él está tocando. Ay, no, bueno. Lo que toca es aprender ahí a bailar samba. Sí, él aprovecha, porque como en realidad solo las noches pasa conmigo y con el papá, ¿verdad? Entonces aprovecha, hace ruido. Sí, porque ya veo que está aprendiendo a hacer una batucada. Ah, sí, le encanta. Ok, qué bien. We are going to return to the main room, ok? See you in the main room. Estábamos también ahí con Guadalupe que no mucho le habíamos entendido las últimas indicaciones, porque como lo había dicho casi que todo en inglés, entonces estábamos compartiendo unas oraciones que habíamos armado nosotras, ¿verdad? Pero sí, en realidad casi no le entendimos qué actividad teníamos que hacer en este momento. Ok, compartir lo que tienen que hacer. Teníamos escrito. Las obligaciones en su trabajo. Uh-huh. Ah, ok. Ah, pues está okay. No correcto. Ah, pues estaba perdida. Correcto. Bueno, vamos a regresar al main room. Ok.
Okay, all right, guys. ¿Tuvieron chance ahí de platicar con su compañero y escribir las oraciones de lo que su compañero hace? Aunque tal vez sean similares al suyo, pero va a ser diferente la oración, porque en el caso suyo usted va a poner I need to, I have to, y en el caso del compañero va a poner he needs to, he has to, o she needs to, o she has to, ¿verdad? ¿Tuvieron chancecito de hacer eso? Yes, teacher. Excellent, okay. Bye. Entonces, en ese caso, vamos a tomar Arminda. ¿Sí? Elkis. ¿Osita? ¿Osita? Present. Claudia. Present. Eric. Present, teacher. All right. Soliet. Present, teacher. Very good. Guadalupe. Present, teacher. Very good. Lupita. Present, teacher. Very good. Jorge. Present, teacher. Excellent. Laura. Present. Very good. Leopoldo. Present. Excellent. Lorena. Lorena. ¿Dónde está? Lucía. Present. Very good. Roxy. Present. Very good. Patty. Present, teacher. Excellent. Sandra. Present. Very good. Verónica. Present, teacher. Very good. Wendy. Present, teacher. Excellent. Y Yancy Guadalupe. Okay, bueno. Okay, entonces, chicos y chicas, hasta aquí quedamos. Nos veríamos hasta el lunes. No se olviden de aprovechar este fin de semana para completar las tareas en línea si aún no lo han hecho. Y les voy a mandar algunos enlaces para que puedan practicar, ¿ok? Gracias mucho y me quedaría con... Hasta la tarea número 10 sería, ¿verdad? Correct. Teacher, ayer me tocaba quedarme a mí. Bye, teacher. Sí, bye-bye, take care. Bye, teacher. Bye. Sí, Lupita, le tocaba el día de ayer. Perdón, yo me confundí, yo pensé que era el 16. Ok, no, sé, no hay problema. No sé por qué vi ese número entonces. Ok, hagamos una cosa. Cuando le toque quedarse a alguien que tal vez no está en ese día, se puede quedar usted. Ah, perfecto, teacher. Ok. Sí, porque sinceramente me confundí, yo pensé que me tocaba el 16. Tranquila, no hay problema. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Cuídense mucho. Good night, teacher. Semana. Good night, good night. Good night, teacher. Bye, teacher. ¿Y quién le toca quedarse, teacher? A Jorge le tocaría el día de hoy. Uh-huh. Okay, goodbye, teacher. Usted, bueno, yo creo que usted ya le pasó, ¿verdad? Ya pasó. Sí. Sí, porque no estaba. Sí, cabal. Okay. Uh-huh. Bueno, pues cuídese. Pase buenas Bye, noches. Teacher. Okay, hello, Jorge. Hello, teacher. ¿Qué tal? Very good. Very good. Okay. Pues, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo atender? Bueno, la verdad que ha sido una semana difícil, pero siento que algo. Voy entendiendo mejor. Ok. Con respecto a la última tarea, esa que estábamos haciendo justamente, era de poner, por ejemplo, ¿dónde? ¿En qué tiempo? ¿Y cuándo? Ajá, o sea, ajá, que
¿Qué fecha, la hora y a dónde? Sin importar si era de trabajo, bueno, lo enfocó que era más a trabajo, ¿verdad? En la última sí. Primero no podía ser algo personal, pero en la última sí. Perfecto. ¿Cómo pasar un poquito de ese conocimiento así más rápido? Conocimiento más rápido. ¿Usted quiere implantarse un chip? Solamente. Así un poquito así. Sería buena. Me gusta esa idea. Así puedo aprender también varios idiomas. Sí, ah, además del inglés, ¿maneja otro? Sí, más o menos. Lo que pasa es que sí lo aprendí bastante bien, o sea, dentro de lo que cabe, lo aprendí bastante bien. Pero tengo años sin practicarlo y ahorita más o menos estoy tratando de recordar, pero no me estoy, ¿el cuál es el francés? Pero no me estoy concentrando mucho en eso porque me estoy tratando de concentrar ahorita en otro idioma que sí estoy aprendiendo desde cero, ¿verdad? Y que es el turco. Wow. ¿Has visto un turco quizá? No, pero es que voy a viajar el próximo año. Wow. Uh-huh. Bueno, excelente. Sí. ¿Y será tan cierto que después de que uno aprende que aprenda un idioma, dice que luego se puede aprender mucho más rápido otro? Sí, definitivamente. Fíjese que el turco lo he aprendido, ha sido para mí autodidáctico. O sea, yo solita lo he estado aprendiendo y lo entiendo en la estructura, a pesar que es una estructura muy diferente a lo que estoy acostumbrada, pero sí lo he logrado entender bastante bien. Pero sí, porque... Pero su idioma natal es el inglés. Uh-huh. Sí, el inglés. Y perdón, así la pregunta. Ya sé que me va a preguntar. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le llamó la atención acá? Fíjese que me vine de vacaciones y bueno, supuestamente iba a quedarme solamente unos meses. Esa era la idea, quedarme unos meses. Pero me gustó el ambiente, las personas, o sea, el calor humano, o sea, aquí es muchas personas que, o sea, uno fácilmente puede hablar con cualquiera y entablar una conversación. Me gustó tener mi familia porque yo crecí solamente con mi mamá y mi papá. Y eso era todo. Mi mamá sí. Mi papá vive aquí, allá y allá al mismo tiempo. O sea, tiempo acá, tiempo allá. ¿O son de allá? ¿Cómo? Ellos son... No, son de acá. De acá. Okay. Uh-huh. Por eso hay raíces. ¿Ah? Por eso hay raíces en usted. Sí. En realidad yo nací aquí. Pero nos fuimos cuando yo tenía 2 años. Entonces yo no me acuerdo absolutamente de nada de acá. Okay. Estaba pequeña. Ajá. Entonces mis primeras memorias están allá, ¿verdad? Y todo lo que me rodeaba era en inglés. Y,
¿verdad? Entonces, solamente el español que lo hablamos en casa, ¿verdad? O sea, pero mi mundo allá era todo en inglés. ¿Y ya no le dan deseos de regresar? Allá no, ahorita no. Tengo otros planes, entonces tal vez más adelantito en el futuro, sí. Pero ahorita no, no mucho. Qué bien. Y usted cuéntame cuál es su motivación para aprender el inglés. Vaya, fíjese que estudio en una universidad de Florida. ¿Cómo? Estudio en una universidad de Florida. Okay. Entonces, tengo que, si Dios quiere, el próximo año, irme a graduar. O sea, termino en diciembre. Ajá. Y graduar en mayo o junio. Entonces, pues, por lo menos quisiera poder pedir comida. Está bueno, Bel. Me llega mucho. Ajá. Y entonces es a través de una iglesia. Entonces, pues hay un par de contactos ahí que quieren que visite. Y no sé si. Creo que la mayor parte probablemente no hable. O si hable en español. O el otro es puro inglés. Entonces, me suena como. Como que no poder ni saludar lo mínimo. Uh-huh. Ah, bueno, pero tenemos tiempo entonces, ¿verdad? Tenemos como un año más o menos. Menos, quizás unos 6 meses. Ay, o sea, es que dice que en diciembre. Es... No, hoy diciembre. O sea, ¿este diciembre o el próximo diciembre? Este diciembre. Ah, ok, yo le había entendido mal. Entonces, ¿este diciembre se gradúa? Termino. Y la graduación sería como en mayo o junio. Ah, ok. Excelente. Bueno. Gracias. Excelente. Aparte que también hay mucha literatura que es en inglés. Sí, tiene razón. ¿Y en qué carrera? ¿Qué carrera es? ¿O qué es lo que ha agarrado? ¿Y de qué se va a graduar? Bueno, soy contador administrador. Uh-huh. Ok. Totalmente diferente, es algo que se estudia más psicología, ayudar a los demás, la consejería. Ah, ok. Lo fuerte es la consejería. Excelente, muy bien. Excelente. Bueno, entonces, pero sí, en 6 meses ya va a ver que usted, o sea, se va a poder defenderse bien. O sea, tal vez no, obviamente no se va, o sea, no va a estar a un nivel así como que ya para graduarse, ¿verdad? Pero sí va a poder fácilmente defenderse y entablar conversaciones con las personas. Dios la oiga, sí. No, definitivamente. Ya va a ver. Va a ser bueno. Sí, eso espero. Y sí, fíjese que, como le decía la otra vez, como que necesitábamos un pequeño cambio, un pequeño apretoncito, ¿verdad? Para que pegáramos, pues, y nos está costando. Bueno, a mí me está costando. Pero. Creo que sí se puede. O sea, hasta aquí lo que me he propuesto lo he logrado y no tiene que ser la excepción. Correcto, eso. Y esa es la actitud correcta. Si usted dice se puede, se va a poder. Ya va a ver. Y me va a estar contando en unos cuantos meses de acá. Ya va a ver. Ojalá que usted no siga dando la clase. Bueno, sí. Si nos permite, ¿verdad? El tiempo y pues la oportunidad y vamos a estar. ¿Y usted da más clases en la mañana, en la tarde, diferentes horarios? Fíjese que en realidad no. Ahorita solamente clases
en las tardes, en las, bueno, tarde-noche tengo ahorita, porque en, durante el día hago otra cosa. Pero no es este, como digamos, no se enfoca a psicología. No, soy intérprete médico. Wow. O sea, va bastante con cosa clínica. Sí, mucho. Wow. Sí, o sea, ajá, o sea, de todo vemos a, o sea, hospital, más que todo, sí, o sea, clínicas, hospitales, lo que atendemos. Una que otra sesión así como de psicología o psiquiatría también. Esas son las más, las más yucas, más que todo porque sí, son bastante complicadas porque sí, a veces unos casos bastante fuertes. Sí. Y no tomarlos como, o sea nosotros dicen que tiene mucho que ver el corazón, ¿verdad? Según. Pero no se tiene que agarrar como, o sea, esa carga y sentir, sí, que, exacto, por ejemplo, una mujer es maltratada y sentir que yo tengo que ayudarle a como pueda, ¿verdad? Y le voy a ayudar aspecto que se pueda, o sea, y en lo que me permita la ley y me permita la persona. Exacto. Pero no más de ahí. No más de ahí. Exacto, exacto. Así que sí, pero en el momento que se está viviendo eso es un poco fuerte, ¿verdad? Entonces a veces yo siempre, cuando veo que me estoy involucrando, trato de pensar en otra cosa, ¿verdad? Para que no, ajá, para mantenerme lo más profesional posible, pero sí, a veces es fuertecito. Nos recomiendan que nosotros no nos hagamos como expresiones demasiado, valga la redundancia, expresivas, como ¿y? Sí, claro. Ah, sí, no, yo tengo, o sea, yo me tengo que mantener mi rol de intérprete, o sea, yo solamente soy un conductor, ¿verdad? Entonces, eso es todo, así que yo no puedo opinar, no tengo voz ahí, no tengo absolutamente voz, o sea, así que lo único que trato de hacer es modular el tono de la voz y todo cuando... Ayuda mucho. Exacto, entonces por ejemplo, vea, si están contando alguna historia fuerte, ¿verdad? Y hasta la persona afectada, pues yo también tengo que modular la voz de tal forma que se entienda eso, ¿verdad? Entonces eso es todo lo que puedo hacer, pero es interesante. Pero no es muy sentimental. ¿Yo? Sí lo soy bastante, pero he aprendido a controlarme, así que ahora ya no me afecta tanto. Sí, o sea, yo ahora ya es como que... Nos recomiendan que, por ejemplo, si yo soy consejero, necesito un consejero por lo menos cada 2 semanas o cada 3 semanas, donde ir a desahogarme lo que me ha cargado. Es algo que la mayor parte nos suele pasar. Sí, es cierto. Sí, cabal. A veces ahí hablo con algún compañero y le cuento, ¿verdad? O con mi supervisora, le digo, ay, esto y esto pasó, pero ya, o sea, no. Pero yo sí, yo trato de no, realmente trato de no clavarme mucho en eso, o sea, pasó la llamada y pasó la siguiente, ya. Ah, así que y me desconecto de mi trabajo y me concentro en otra cosa. Eso es lo mejor. O sea, aprender a vivir el tiempo. Exacto. Así es. Con esto cierro. Hace 2 días la vi bien cansada, súper cansada. No le quise mencionar, pero sí, se veía bien, bien agotada. No sé qué situación estaba, ¿verdad? Y hoy la veo más, como más relajada. Ah, puede ser. Y la verdad que no es fácil porque el motivador, si no puede motivar, está complicado. Pero sí, gracias por todo. Es un placer, siempre. Es
mejor teacher no, pusieron, no nos pudieron poner, creo que fue la mejor elección. Gracias. Es realmente significa mucho eso para mí, ¿verdad? El saber de que puedo ayudarles. O sea, eso para mí es, realmente le digo, o sea, mi trabajo, o sea, digamos, la mayor parte del tiempo lo paso como intérprete médico, pero la docencia para mí es algo que tiene un lugar muy especial en mi corazón, precisamente porque puedo yo observar el progreso de mis alumnos y ver cómo les puedo, o sea, con lo poco que yo sé y puedo transmitirle, puedo ayudar a mejorar la vida de una persona. Y eso es, para mí es muy importante. Así que le agradezco a él también sus palabras. A usted. Gracias, gracias. Gracias y feliz noche. Gracias igualmente. Y feliz fin de semana. Disfrútela. Igualmente. Okay. Mañana trabajo, el domingo ya me tomo un poco de descanso. Está bien, está bien. Yeah. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Okay, bye bye, teacher. Bye bye. Night. Good night.